Un antepasado del ser humano conocido como Homo naledi, cuyos fósiles fueron hallados en 2003 en una cueva remota de Sudáfrica, en la denominada cuna de la humanidad, destacaba por enterrar a sus muertos e interactuar con otras especies. La datación de los fósiles y los sedimentos de la cueva aportan una enorme sorpresa, pues tienen entre 230.000 y 335.000 años, muchísimo menos de los 2 millones de años que cabía esperar por los rasgos tan arcaicos de esta especie. Las fechas implican que este homínido vivió en África al mismo tiempo que los primeros Homo sapiens y otros homínidos muchos más evolucionados, algo que hubiera resultado impensable hace pocos años. Los hallazgos, incluyendo un cráneo bien conservado, refuerzan la idea de que los Homo naledi depositan deliberadamente a sus muertos en la cueva. La prueba de tal comportamiento complejo es sorprendente para una especie humana con un cerebro que es un tercio del tamaño de la nuestra. Los hallazgos de Ninaledi fueron publicados en 2015, pero los de la cámara de la SEDI no habían sido previamente presentados hasta ahora. Notimex.